Préstame. Bueno. ¿Estamos todos? Está en el baño. Bueno, entonces vamos a poner. Pido la palabra, señora presidente. Sí, está bien, pero ahí viene, lo vi. Tiene la palabra la concejal Sala. Gracias, señora presidente. En principio, nuestro bloque ha decidido que el proyecto sea modificado en los términos que la concejal manifestó. Pero me gustaría aclarar algunas cosas. Yo escuché a un concejal decir que nosotros trajimos la politización del tema de las vacunas a Campana y me gustaría hacerle una corrección porque ni Juntos por el Cambio a nivel local lo politizó a nivel local, sino que nosotros fuimos víctimas, ¿sí?, de un sector del Frente de Todos, que sí lo politizó y sí acusó al hospital e incluso dejó trascender que algún miembro de nuestro bloque había sido vacunado. A raíz de eso, decidimos hacer este proyecto de resolución, como así también nuestro intendente fue, y preservando el derecho de los ciudadanos que han sido vacunados, presentó el listado en la fiscalía. Entonces, como nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, estamos convencidos de que necesitamos, el pueblo necesita saber quién se vacunó, si no es un delito haber sido vacunado. Al contrario, está muy bien que así haya sido. El tema es que queremos llevarle a la ciudadanía de Campana la tranquilidad que en el Hospital San José se trabajó como correspondía y que no hubo privilegios de ningún tipo para este bloque ni para ningún funcionario del Ejecutivo Municipal. Perdón, perdón. Pero está los cables ahí. Yo preferiría que, por cuidado, perdón. Continúo. Y como un gesto para que toda la ciudadanía de Campana vea que nuestra intención no es politizar el tema, es que vamos a aceptar las modificaciones y vamos a aceptar también que el artículo 4, en el cual este bloque manifiesta el apoyo incondicional a nuestro intendente, sea retirado, porque lo entendemos. Esto no quiere decir que este bloque no siga pensando lo mismo y que vamos a seguir apoyando y vamos a tratar de que todo esto vaya hasta las últimas consecuencias, porque nos merecemos la tranquilidad de que en Campana no hubo ningún tipo de vacunatorio VIP, ni en la Escuela 2, ni en la UTN, ni en el Hospital San José. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, gracias. Perdón, que sean leídas, por favor, las modificaciones por secretaría, ¿se puede ser? Sí, cómo no. Entonces, antes de que sean leídas, lo que estamos tratando es el expediente 19.937, que va a sufrir modificaciones y luego vamos a ponerlo a votación. ¿Querés o lo leo yo? No tengo problema. No, no hay problema. Arriba. El articulado, creo. ¿Todo completo o las modificaciones?
El articulado. Leemos todo el articulado completo. Las modificaciones. Ah, bueno, el artículo 3. Solicítase al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial informe y remita a este cuerpo el listado de personas vacunadas en este distrito, detallando quiénes lo hicieron con turno asignado por el sistema Vacunate, Provincia de Buenos Aires, y quiénes lo hicieron sin él, con el mecanismo de demanda espontánea. Y continúa lo que sigue abajo. Como así también todos aquellos que registren... No, bueno, no. Hay que modificar. Es ahí, hasta ahí. No, sigue, porque como, quizás hay que... Porque es todo. O sea, se le agrega eso. Ah, perdón. Y remita a este cuerpo listado de personas vacunadas en este distrito, como así también... Bueno, pero no queda bien. Como así también todos aquellos que registren domicilio en esta ciudad y fueron vacunados en cualquier otra localidad del país. Pero es ese artículo y la modificación. Perfecto. Y el artículo 4 no integra el... Listo. Bueno, entonces lo ponemos a votación. En primer lugar, la necesidad y la urgencia. Por la afirmativa, 19 votos, queda aprobada. Y en segundo lugar, el fondo de la cuestión, por la afirmativa, 19 votos, queda aprobado el proyecto. Y ahora vamos a poner a votación el era el 26, ¿no? Ahora vamos a poner a votación el expediente 19.958. En primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa. 9 votos. ¿Cómo? Ah, por la negativa, 10 votos. Pasa a Comisión de Medio Ambiente y Salud. Perdón, pensé que me hablaba a mí. Bueno, continuamos con el tratamiento sobre tablas del expediente 19.951, que es un pedido de informes del bloque V Calixto de Lepiane solicitando informes sobre el desarrollo de ejecución de contrato con Copecel aprobado por ordenanza 6448. Bueno, tiene la palabra la concejala Funes. Gracias. Estamos hablando del barrio Los Pioneros, donde estuve en contacto hoy con algunos vecinos. Y la verdad que les quiero transmitir una pintura de lo que pasa ahí, con este tema y con otro que hace al olvido. Ellos se llaman los vecinos del barrio del olvido. Fíjense que muchos chicos no pudieron empezar la escuela por no tener cómo ir, porque el colectivo no cambió el itinerario adaptándose al comienzo de las clases. Y ahí me quedé anotando los horarios necesarios, pasar a las 7:30, levantarlos, buscar los 12:15, lo obvio que hay en todo horario de época de clases, así como el de la tarde, 12:45, 16 horas, etc. Con esto quiero mostrarles cómo están estos vecinos y detallarles lo que es relativo a este expediente 19.944, donde venimos desde este bloque hace unos 3 años solicitando en forma repetida que nos hagan conocer los términos de la ordenanza que estableció el contrato con Copecel de servicio de agua potable, del cual los vecinos no pueden disfrutar. Por la ley 14.782, las razones de urgencia son obvias porque es un derecho humano, básico, ya lo hemos hablado en oportunidad del barrio Las Praderas, todo esto. Las razones de urgencia y que, dada la falta de finalización de este contrato, no sabemos qué está trabado en esta contratación. Realmente necesitamos activar los resortes para que los vecinos tengan el agua. Cuando uno va caminando por el barrio, se encuentra por la calle Vegue, Morixe, muchas otras, se encuentra cañerías al aire, todos los esqueletos ya oxidados de todas las cañerías de ingreso a los predios, a casas que han estado hace años. Y nos encontramos otras que no lo tienen porque el barrio Los Pioneros ha crecido
de una forma muy importante, pasando a ser de casas de fin de semana a un lugar de residencia habitual, ¿no es cierto? Entonces tenemos otras que no tienen este tendido. ¿Por qué? Porque data de alrededor de 2014-2015, quizá a principios de 2016, la ejecución. Se terminaron de hacer estos esqueletos de cañerías, digo, y quedaron ahí expuestos al aire, hoy oxidados, sin hacer la verificación final, quiere decir que por adentro no circula teóricamente. Yo, digamos, toqué en algunas puertas, averigüé algunos, ¿no? En general están con electricidad, la bomba y el pozo. Claro, diariamente, cada dos días, en cualquier horario, se corta la luz también. Entonces ahora, y más con la pandemia, se han quedado sin las clases, ¿no? No podían tener internet, también no cargar el agua, y a veces pasaba más de un día sin electricidad. Entonces acá el agua, el servicio potable de agua, viene a hacer algo que realmente tiene estos vecinos olvidados, así lo sienten. Hemos pedido en distintos pedidos de informes, del 19, el 18, que realmente se diga en qué está el contrato con Codesel, porque sabemos que ahora, bueno, tenemos ARBA en Campana, ABSA en Campana. Entonces, estamos queriendo saber en forma urgente de qué va esto, qué falta cumplimentar, quién no cumplimentó, para que eso se pueda retirar y se pueda iniciar de inmediato una contratación con ABSA, de la cual no tenemos noticia porque si no se hubiera publicado. Bueno, con esto apuesto a que tengan la idea de las razones de urgencia y el interés público de esta conexión de agua potable de red que no se finalizó con Copesel y realmente necesitamos que eso se solucione. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la concejala Calle. Gracias, señora presidenta. Bueno, formando parte del equipo de gestión de la provincia de Buenos Aires, permanentemente en cada una de las acciones que se lleva a cabo en nuestro territorio, hay una parte del pedido de informe a la que podemos acompañar con un poco de claridad, hay otra parte que no. Todo lo referido a la contratación de servicio de Copesel, con Copesel o a aquella contratación que hace un tiempo, por lo menos no es efectiva, pero desconocemos el marco jurídico de su inicio y también de su finalización. El pedido de informe tiene dos partes, una para que se informe sobre la ejecución de contrato con la cooperativa Copesel, como también así los resultados de las gestiones realizadas ante la empresa ABSA para lograr la provisión del agua de red. Y en este sentido, por ahí llevar un poco de información o de claridad, ABSA es una empresa del Estado, tiene, por supuesto, como finalidad cumplir una función social, pero en dos oportunidades, durante la gestión del gobierno anterior, descartó la posibilidad de hacerse cargo de este servicio porque no resultaba rentable en principio. Ahora se procedió a todo otro proceso de análisis de factibilidad sobre el estado tanto de aguas como de cloacas. Es un informe que en el día de ayer se le presentó al intendente municipal y cuyas conclusiones nosotros vamos a acompañar también por secretaría, si les parece bien, para que esté a disposición de todos y de todas en este cuerpo. Pero en síntesis, para no demorar mucho y no tener que leer todo, por una parte, llevarle tranquilidad a los vecinos de Los Pioneros que están realmente organizándose fuertemente en algunas necesidades históricas que tienen y decirles que hoy hay una mirada desde el organismo provincial de comprender que el acceso al agua y a las cloacas tiene que ver fundamentalmente con la salud y que tiene que ver fundamentalmente, como decía la concejala Funes, con garantizar un derecho humano, ¿no? Como el acceso al agua de calidad. Y en ese sentido,
Entiendo que el intendente municipal también, en este caso, ha podido generar un vínculo de corresponsabilidad con el organismo, en donde el análisis de factibilidad, si bien también para llevar tranquilidad, quiero decir, analiza que la calidad del agua está dentro de los parámetros establecidos por la ley, que la calidad de los pozos está dentro de los parámetros establecidos por la ley, también identifica muchísimas obras, algunas menores, algunas mayores, que tienen que realizarse para efectivamente hacerse cargo, en principio, del servicio de prestación de agua y luego avanzar sobre el servicio de cloacas. Simplemente a los fines informativos y para asumir la responsabilidad de responder la parte que le toca al gobierno provincial, vamos a acompañar las conclusiones por secretaría para que quede en el expediente. Tiene la palabra el concejal Contreras. Gracias, señora presidenta. Sí, yo creo que hay una confusión en cuanto a este pedido de informe, porque de a momentos hablan de el agua de Jardín de los Pioneros, y creo que es ahí donde hay que hacer la diferencia en cuanto a Jardín de los Pioneros, en cuanto a Pioneros. Jardín de los Pioneros es una ordenanza, la 6.448, que en el año 2014, se inició 2015, el cual le cedía a Copesel el agua en Jardín de los Pioneros. Eso está funcionando y demás. Ahora, después tenemos tres perforaciones ahí en la plaza, en lo que es Pionero, es una obra que se inició ya hace más de 10 años prácticamente, que está hecha toda la red de agua en lo que vendría a ser Pioneros. Es una obra que nunca se llegó a terminar, que data de muchos años. Y ya en declaraciones de hace unos meses atrás, ya del año pasado, ya en negociaciones y del intendente cuanto a APSA, y creo que en algunos medios salió hoy que ya hizo una devolución a APSA en cuanto al informe y el estado, es un pedido de informe que le hizo el intendente a APSA para que tome la prestación del servicio en cuanto a Pioneros y Jardín de los Pioneros. Y bueno, es una tala, nosotros no vamos a acompañar porque creemos que ya es tarde, digamos, ya el intendente inició ya hace varios meses las tratativas, así que creo que en comisión se puede trabajar y seguramente va a poder tener la concejala la información que crea correspondiente. Gracias. Señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Gómez. Bienvenido. APSA es una empresa mixta, no es una empresa del Estado, es una empresa mixta. Bueno, y después dicho esto, nosotros queremos someter a votación el tratamiento sobre el tablero de este proyecto. Pedimos la votación. Bueno. Pido la palabra. Hay una moción. Pido la palabra, somos autores del proyecto, puedo hablar. Sí, no, ya sé que es autor del proyecto, pero usted sabe que cuando hay una moción la tengo que poner a votar. Pero como el concejal me está diciendo que puede hablar, que tiene la palabra el concejal Cantron. Gracias, señora presidenta. Igual tiene que dejarme hablar porque lo dice el reglamento, no porque lo diga el concejal Gómez. Eso no es. Le aclaro para que lo entienda cómo es el funcionamiento del Consejo. No es en el tratamiento sobre tabla. No es en las tablas, concejal. Usted no me aclara, yo sé cómo funciona. Me cedió la palabra a mí, por favor. Usted sabe el reglamento. Ya me cedió la palabra a mí, me debería dejar hablar. Pero usted está equivocado. Después me contesta, no hay ningún problema, pero cuando me cede la palabra, usted no me puede interrumpir. Bueno. También lo dice el reglamento, señora presidenta. Así que le pido, por favor. Hable, concejal, hable. Después le contesto. Y si tenía que sí, primero para aclarar, la empresa APSA es una empresa estatal, no es mixta, es una empresa estatal, no tiene capitales privados, es una empresa estatal que responde a la provincia de Buenos Aires. Segundo, está perfecto los informes que nos dan, está perfecto que se estén preocupando por el agua de los Pioneros, para que efectivamente lleven adelante todas las acciones que todavía los vecinos de los Pioneros lo están esperando. Así que no tenemos ningún problema en que no acompañen el interés público y la urgencia, porque nosotros sabemos que los vecinos de los Pioneros saben que para ellos es de interés público y de urgencia
obviamente ustedes que tienen responsabilidades públicas que están fallando, por eso obviamente deciden no acompañarlo. Pero nosotros sabemos que por lo menos de esta manera estamos haciendo visible una situación que ustedes tienen escondida hace muchísimos meses y que no le dan la importancia que los vecinos realmente necesitan. Por lo tanto, señora Presidenta, estamos de acuerdo en pasar a la votación y que obviamente ustedes muestren a los vecinos que no es urgente ni de interés público el agua potable para ellos. ¿Quiere...? A ver, APSA es Aguas Bonaerense Sociedad Anónima. Bueno. Ahora votemos. ¿Puede ser? Sí, sí. Antes de votar, igual voy a refrescarles, porque quizás el receso les hizo olvidar el reglamento. Las mociones van por ante cualquier otra cosa. Hay una moción, la tengo que poner a votación. Eso quiero que lo escuche, concejal, por favor. En el reglamento dice que una moción va por ante cualquier otra expresión. Siempre hay que ponerla en ese lugar. Y el tema de que usted es el autor del proyecto, concejal, eso no es en el tratamiento sobre tablas. Eso es cuando estamos en asuntos centrados. Bueno, ahora sí ponemos a votación su moción y la moción del concejal Gómez. El expediente, vamos a poner en primer lugar el tratamiento sobre tablas, la urgencia del expediente 19.951 por la afirmativa, 9 votos, por la negativa, 10 votos, pasa a la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Ahora vamos a poner, vamos a tratar el expediente 19.965, que es un proyecto de ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos, derogando artículos de las ordenanzas 6601 y 6602. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Si bien es un proyecto que venimos presentando año tras año después del 2017, donde se creó inconstitucionalmente una tasa al combustible en nuestra ciudad que hace que el combustible le salga más caro a todos los ciudadanos de Campana que cargan en Campana que al resto de la provincia de Buenos Aires. Venimos presentando año tras año, ya que la profunda crisis generada por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con la desindustrialización, que nos afectó directamente por ser una ciudad industrial y que a partir del año pasado se profundiza aún más por esta pandemia que agudiza la situación crítica en todo lo que es la economía mundial. En esta ocasión tenemos una esperanza, ya que he escuchado que acompañan incondicionalmente los dichos del intendente, y el intendente en el inicio de las sesiones se lo vio muy preocupado por el incremento del combustible. Incremento del combustible que en Campana es más caro desde su asunción, por la creación de dicha ordenanza. No solo que creó dicho impuesto al combustible en el año 2017, sino que en mayo del 2020, con la modificación de la ordenanza fiscal impositiva, lo aumentó un 200% más que la creación que había sido en el año 2017. Por lo tanto, se contradice, como se contradijo en muchísimas etapas de su discurso inaugural, con lo que dice que quiere y con lo que hace realmente. Le preocupa el precio del combustible, pero le creó un impuesto. Después se lo aumentó en un 200% y en otras situaciones hasta vetó una ordenanza que se había logrado consensuar en el Consejo Deliberante que derogaba este impuesto al combustible por el año 2018. Esperamos que en esta oportunidad los concejales del oficialismo entiendan la difícil situación económica y que pongan en igualdad de condiciones a todos los vecinos de Campana, que vuelvan a tener el precio del combustible en igualdad de condiciones de todos los vecinos y de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, les pedimos que acompañen la necesidad de urgencia y el fondo de la cuestión, donde eliminamos de la fiscal y de la impositiva tanto la creación como la fijación del importe al impuesto al combustible. Nada más por ahora, señora Presidenta. Pido la palabra, señora Presidenta.
Sí, tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, respondo porque no lo pude responder anteriormente, no hace mención a la intervención en los dos proyectos en la parte de asuntos entrados. No lo dice en ningún momento. Despacho de comisión, quise decir, no, me equivoqué. No lo dice ni asuntos entrados ni despacho de comisión, no dice nada. Es decir, así que bueno, hay las dos opciones de hablar están habilitadas siempre. Con respecto a este proyecto, obviamente nosotros lo vamos a acompañar. Sin duda creemos que es urgente y de interés público eliminar una tasa municipal que, como lo decimos desde el día número uno, primero es inconstitucional, porque es confiscatoria en primer lugar y además es de doble imposición, porque ya existen impuestos nacionales y provinciales sobre el combustible y no puede imponerse dos veces la misma cuestión o el mismo servicio o el mismo producto. Esa es una clara violación a los principios constitucionales que rigen el derecho tributario, por eso obviamente vamos a acompañar este proyecto para eliminar esta ordenanza. Lo que sí sugerimos son una modificación en el articulado, porque la ordenanza fiscal impositiva actual es la 7013 y la 7014, la impositiva, y el artículo habla de la ordenanza 6601. Creo que entonces tendría que decir la 7013 en el artículo correspondiente a la 7013, porque no lo recuerdo exactamente cuál es el actual de la tasa vial. Pero el artículo 409 de la 7013 deroga todas las normas anteriores que regían estos impuestos. Es todo por mí, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Sala. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, vamos por partes. Yo cuando leía el proyecto de ordenanza presentado, la verdad que no sabía qué pensar. Y ahora me cuesta empezar a ver por dónde empiezo a hablar. Hay una parte en el proyecto que habla de la situación económica de todos los argentinos y, por supuesto, de los campanenses, que es una realidad, no la estamos pasando bien. Pero dejan de mencionar la realidad de lo que pasa en los combustibles o con el precio de los combustibles en la Argentina. Desde el 1 de diciembre del año pasado hasta ahora, los combustibles aumentaron 10 veces, aproximadamente en un 40%. ¿Sabe, señora Presidente, cuánto aumentó la tasa a la cual hacen referencia desde diciembre a la actualidad? Nada, absolutamente nada. Me sorprende que solamente le echen la culpa al gobierno municipal sobre el costo elevado de los combustibles, cuando saben perfectamente que no es así. Esto ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Pero ¿quién pone el precio en el mercado del combustible? Es YPF. Y después, las demás líneas de bandera siguen esa tendencia. ¿De quién es YPF? Es una empresa con capitales privados y del Estado. Y el mayor accionista es el Estado Nacional Argentino. Estamos de acuerdo en eso, es así. Ahora, vamos a hablar un poquito más de cómo se compone el precio del combustible. El precio del combustible se compone de la siguiente manera. El valor del petróleo marca el 38% del valor total por litro de nafta. El otro 38% lo componen las cargas impositivas, nacionales y provinciales, las cuales es importante resaltar y remarcar que se van actualizando solas por el índice del INDEC
cada 3 meses. Es decir, no solo que habíamos sufrido ya desde diciembre hasta el 1 de marzo más de 10 aumentos, sino que el 1 de marzo tendríamos que haber sufrido otro. Por un decreto nacional, señora Presidente, el Gobierno Nacional estimó y decretó que ese aumento del 1 de diciembre no se lleve a cabo por la carga impositiva que se tenía que actualizar, sino que va a pasar el 12 de marzo. Entonces, el 12 de marzo vamos a tener un nuevo aumento. Y no es que los aumentos terminan acá. En marzo va a haber 2, en abril va a haber 2, en mayo va a haber 2, y así vamos a seguir aumentando. Ahora me gustaría contarle al vecino de Campana qué refleja el precio de combustible en plata, para que lo entendamos bien y nos vayamos con porcentaje. Yo tomé como referencia el precio de nafta super en Acción. ¿Por qué? Porque es una media. YPF es más barato, Shell es más caro. Entonces, para tomar una media, tomemos el precio de referencia de Acción. La nafta super está 80 pesos con 20 centavos al día de hoy. La tasa de mantenimiento de red vial es de 80 centavos. Cuando vamos al valor del petróleo, el 38%, como les contaba hace un rato, en ese valor son 30 pesos con 172 centavos. Después, la carga impositiva nacional y provincial, que como les decía, se va a ir actualizando cada 3 meses, también es de 30,172 pesos. Y los costos de logística, marketing y margen de ganancia de cada una de las empresas es del 24%, que serían 19,056. Entonces, nos rasgamos las vestiduras por 0,80 centavos, pero no hablamos del 38%, que no digo que esté mal ni bien, no lo pongo en discusión, pero sí que hablemos todo y hablemos con claridad todo. La carga impositiva nacional y provincial. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como bien manifestó el concejal que me antecedió en la palabra, está mal el articulado. Está mal. Porque está hablando de 2 ordenanzas que son modificatorias de otras 2 ordenanzas, las cuales están derogadas, ¿sí?, por la 7013 y 7014. Eso es una realidad. Pero también es una realidad, como decía otro concejal, que como todos los años lo presenta, porque es un tema que les preocupa y es válido, se olvidaron de una cosa. ¿Qué hicieron? Abrieron la carpeta, sacaron el Word, lo imprimieron y lo firmaron. ¿Sabe por qué digo esto, señora Presidente? Porque el concejal que me antecedió decía de cambiar el articulado. Y la verdad que es imposible. Porque habría que redactar nuevamente toda la ordenanza. Porque no solamente el articulado está mal, sino que el considerando es una vergüenza. Porque hicieron eso, señora Presidente. Abrieron un archivo, lo imprimieron, lo firmaron y lo presentaron. Porque ni siquiera revisaron los considerando. Porque en un número nos podemos equivocar. Obviamente, todos trabajamos, tenemos 20 millones de cosas en la cabeza y nos podemos equivocar, es válido. De hecho, creo que acá nadie puede decir que nunca se equivoque. Ahora, faltarle el respeto a sus propios compañeros de bloque, a este cuerpo y al pueblo de Campana, no se lo podemos permitir, señora Presidenta. Porque si se toman el trabajo de leer absolutamente todo este proyecto de ordenanza, ni siquiera el nombre de la tasa está bien,
Porque el nombre de la tasa también se modificó. No está bien el nombre de la tasa, no está bien los importes. Pero acá un concejal lo manifestó. Todos los años lo presentamos. Este año lo presentaron, pero no tomaron en cuenta que la fiscal e impositiva fueron modificadas. Ese es el respeto que le tienen a este Consejo Deliberante, señora Presidente. Por supuesto que este bloque, semejante mamarracho, no lo va a acompañar. Si quiere que discutamos, discutamos seriamente y no por salir a decir presenté un proyecto para sacar la tasa y quedar bien con varios vecinos o con algunos, porque seguramente con aquel vecino que sale todos los días de su casa y ve un asfalto o ve menos pozos o ve la mejora constante que está teniendo Campana, hasta incluso en estos momentos difíciles, no sé si se le va a caer bien. No sé si le va a caer bien, porque con 80 centavos que se lleva este municipio hizo mucho y va a seguir haciendo. Lo más grave acá es la falta de respeto, la falta de respeto, porque por querer defender algo o presentar algo, lo único que hicieron fue abrir una carpeta de la computadora, imprimir y ni siquiera leer. Y lo peor, que no sé quién, cuál habrá sido el concejal que lo hizo, no importa, pero ninguno de los otros concejales que lo firmó tampoco lo leyó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si queremos modificar algo, discutámoslo seriamente y no presentemos sobre tabla un proyecto de 2017, 2018, 2019, 2020. Pero en el 21, este proyecto no tiene asidero. Si quieren modificar realmente las tasas, háganlo como corresponde y con seriedad. Muchas gracias, señora Presidenta. Pido la votación. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Lo primero que voy a pedir es que dejemos de pedir la votación a cada vez que un concejal termina de hablar, porque si no evitamos el debate, y este es el recinto de la democracia, donde tenemos que discutir, donde tenemos que hablar. Esa falta de querer dialogar, de querer escuchar al otro, es frecuente en muchos concejales de Cambiemos. Hablan y piden la votación. Si tienen el derecho a hablar, quieren contestar, bánquense después la respuesta o las explicaciones de los concejales que piensan distinto a ustedes. Por lo tanto, por el bien de la democracia, de los vecinos, de los ciudadanos, por respeto a los vecinos, dejen de pedir la votación después de que tienen que hablar. Acá es el lugar donde tenemos que discutir, este es el lugar donde tenemos que debatir. En primer lugar, lo que quiero decir es que si hay voluntad de querer generar un beneficio a los ciudadanos de Campana, de que el combustible le salga casi un peso menos a los ciudadanos de Campana, igual que lo hicimos hace un ratito, se toma un cuarto intermedio y se aceptan las modificaciones que sean pertinentes para que el proyecto pueda ser aprobado y aplicable. Si hay voluntad de diálogo, si hay voluntad de querer hacerlo, lo acabamos de hacer hace media hora con un proyecto, se podría hacer de la misma condición, en el mismo sentido, en este proyecto. Tomando los datos y los porcentajes históricos de las cuales hablaba la concejal que me antedecía, yo le quiero contar que en el primer año del gobierno de Macri, el cual recibió su gobierno con el costo con un costo por litro de nafta premium de 16,39, al año de su mandato estaba en 21,54. O sea que en el primer año de Macri, la nafta subió un 31,4%. En este gobierno, Alberto Fernández recibe la nafta a un precio por litro de 66 pesos. A la fecha de hoy, 2021, tenemos acumulado al año de gobierno un aumento al 78,30%, que se fue un 15,5% de aumento del combustible en el primer año de Alberto, contra 31,4% de Mauricio Macri. A la fecha de hoy se le sumó un 7% más. O sea que estamos muy por debajo del 31% que Macri aumentó el combustible en el primer año. Esto como datos anecdóticos para desmitificar lo que acaba de decir la concejala anterior. Después, un poco me causa hasta gracia, ¿no es cierto? Habla de respeto, de seriedad. Estamos hablando, me está hablando de respeto, de seriedad, de respeto hacia los vecinos. Una concejal que participó de que en Campana se le cree
un aumento a los pañales, se creó una tasa a los pañales, se creó una tasa al saché de leche. En plena pandemia se aumentó un 200% esa tasa de combustible. Y usted me habla de respeto, señora concejal. En plena pandemia, en una crisis económica heredada por el desastre que hizo su gobierno a nivel provincial y nacional. En el medio de una pandemia, señora concejal, su gobierno y usted levantó la mano para acompañar el aumento de todas las tasas municipales, en el medio de una crisis económica, social y sanitaria. Crearon la tasa al saché de leche, crearon la tasa a los pañales, crearon la tasa a los PET, a las botellas de plástico. Subieron las tasas de habilitaciones a comercio. ¿Y usted me habla de falta de respeto? La verdad que, sinceramente, entiendo que como hizo el intendente en el inicio de la sesión, dispersan, crean confusión, tiran bombitas de humo, pero los fondos de las cuestiones nunca se terminan tratando. Hace referencia a los vecinos de Campana y sigue mintiéndole, eso es la falta de respeto, mentir. Los vecinos de Campana siguen saliendo y ven el asfalto, los planes de bacheo. Señora concejal, lo asumió el mismo intendente. Después de victimizarse y decirte que es un pobrecito porque lo discriminan, todas las obras de asfalto en Campana están siendo financiadas por el gobierno provincial y nacional. Las grandes obras de bacheo también están siendo financiadas por el gobierno provincial y nacional. No se hacen con esta tasa de combustible. No se hacen. ¿Cuántas cuadras de asfalto hizo con esta tasa de combustibles? Es insignificante la cantidad de cuadras que se asfaltaron y que en su mayor parte vienen financiadas por el gobierno provincial y nacional, como es la obra del barrio Malvinas, por ejemplo. Inclusive la costanera tiene un gran aporte de fondo provincial para que siga avanzando y para que los campanenses, una vez por todas, puedan tener un espacio como corresponde. Entonces no le mienta a los vecinos. Porque la mayoría de las obras de asfalto no se hacen gracias a esta tasa. Menos de un 5% del asfalto que se hace en Campana está beneficiado por esta tasa que hace que a todos los vecinos de nuestra ciudad les salga un peso el combustible. Y si no le quiere faltar el respeto en el medio de una pandemia donde su vecino más la necesita, concejal, no hubiese acompañado el aumento de todas las tasas municipales. No hubiese creado tasas donde era el sector más vulnerado, donde estaban los chicos, la leche, el pañal, los PET. Eso es faltar el respeto, señora concejal, a los vecinos de Campana. Si tiene una voluntad, pasemos un cuarto intermedio, le repito, como lo acabamos de hacer hace menos de 40 minutos para modificar y poner el proyecto de la manera que sea conveniente para que sea aprobado, tomemos esa decisión, se toman 20 minutos, media hora, lo que sea. Son dos proyectos derogando dos artículos de una ordenanza, no es muy complicado. Señora concejal, nada más por ahora. Concejal, ¿pero lo fotocopió o no lo fotocopió? Perdón. No dialoguen. Vamos, ahí, ¿es una moción lo del cuarto intermedio? No sé cómo respeta las mociones. Hizo una moción que la levantó, hacemos la moción. Las trato de respetar, pero ustedes son los que quizás no las respetan. Para mí las mociones van por sobre cualquier expresión. ¿Usted hizo una moción, concejal, de un cuarto intermedio? ¿La tengo que poner a votación? Sí, si hay voluntad de modificarla, hacemos un cuarto intermedio. No. Tengo okay, que poner a votación. Ahí está la moción. Hay una moción, señora. Pongo la votación de un cuarto intermedio por la afirmativa. 8 votos. 7 votos. No. Sí, falta Chiroldi y Funes no levantó la mano. Entonces bien. Ahora 8 votos. Y por la negativa, 10 votos. No queda aprobada la moción. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias, señora presidenta. Nosotros queremos hablar para reafirmar nuestra postura respecto de este proyecto y nos parece muy interesante reafirmarla en base a las discusiones que se están dando en este recinto. Nosotros planteamos, además de la modificación para obviamente después acompañarlo, planteamos que era inconstitucional la creación de esta tasa. Planteamos que es inconstitucional, queremos decir que es ilegal. Queremos decir que la tasa es ilegal, es contraria a la Constitución Nacional, es contraria a las leyes de nuestro país. Por lo tanto, yo entiendo el argumento del oficialismo en que la cantidad de calles que han realizado en base a la recaudación de esta tasa, pero está justificado en una recaudación ilegal, en una recaudación trucha. Entonces, porque es contraria a la ley, contraria a la Constitución. Entonces, nosotros ojalá que sigan haciendo calles, pero el Estado debe hacerlo con plata legal,
no debe hacerlo con plata ilegal que se recauda de una tasa inconstitucional. Entonces, vuelvo a reinsistir en esta reafirmación porque la concejal oficialista habla de moralidad. Le plantea al autor del proyecto la moralidad de lo que están realizando con el proyecto equivocado, que así es como actúan frente a la comunidad de Campana. ¿Y ellos cómo actúan? Que aprueban una tasa ilegal, aprueban una tasa contraria a la Constitución. Acá ambas partes de la grieta se echan la culpa unos a otros. Los vecinos de Campana deberían darse cuenta de todas estas cuestiones, cómo se echan culpas unos a otros y en definitiva todos cumplen los mismos hechos concretos e ilegales, digamos, en un montón de cuestiones. Y en esto claramente acá hay una ilegalidad en la recaudación de este impuesto. Entonces, acá no estamos planteando la cantidad de calles que se hacen. Nosotros aplaudimos todas las calles que se hacen. Si nos invitan, hasta vamos a aplaudirlo al intendente cuando inaugura una calle. Nunca nos invitaron, no importa. No importa, tampoco nos van a invitar. Pero si nos invitan, vamos, porque hay que aplaudirlo cada vez que hace una calle. Pero que lo haga con plata legal, que lo haga con plata que corresponde, que no le meta la mano en el bolsillo al contribuyente. Nada más, muchas gracias. Bueno. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejal Medina. Perdón, porque me la había pedido yo. Yo los escucho a todos y digo, cuando hablan de tasas, de impuestos y todo, y digo, yo voy a pasar por este consejo, si Dios quiere, a lo mejor, si se cumple, hasta el 2023, ¿no? Pero voy a seguir viviendo en Otamendi, voy a seguir diciendo y voy a seguir acompañando a todos los vecinos de la misma manera que lo he acompañado toda mi vida. Cuando yo los escucho a los concejales y digo, y hablo con los vecinos realmente, no es Arasa, no lo tengo por Facebook, no, los hablo y los miro. O sea, los vecinos me dicen, o sea, yo lo dije en un principio cuando hicimos lo de la fiscal, una vecina me dijo lo que se hace con el aumento de las tasas, yo no sé qué cantidad de cuadras o de asfalto podrá hacer con los 80 centavos. Pero yo lo que digo, que lo que hizo el intendente en estos 5 años, es histórico. Para mí en Otamendi, con 53 años, y vuelvo a repetir, mis papás se murieron pensando que nos merecíamos el barro. Tanto la gente de las praderas que tenía más de 50 centímetros de polvo, también lo piensa de la misma manera. Entonces, cuando yo los escucho y digo que todos piensan en los vecinos, y cuando para pensar en los vecinos volvemos a hablar de Macri y no hablamos de Alberto Fernández, que hoy es el presidente de todos los que lo eligieron, y no nos queremos hacer cargo, me pongo a pensar, ¿de qué lado vamos a estar dentro de 2 años? ¿De qué lado vamos a estar dentro de 4 años? Entonces, cuando uno los escucha y los ve cómo actúan en toda su inmensidad, cuando uno los escucha que dicen que quieren avanzar, que quieren hacer y defienden lo indefendible, tanto en las vacunas, tanto en todo lo que hacen, porque seguramente si lo hacen ellos, los hacen bien. Pero así estamos, así hemos dejado este país y así lo vamos a seguir dejando si no pensamos entre todos. Si no de verdad dejamos las mezquindades que tenemos todos de poder querer salir más tiempo en el diario. Entonces yo como vecina y hoy ocupando mi rol de concejal y de verdad representando a los vecinos, porque sigo hablando con los vecinos, porque sigo viviendo en el mismo lugar, porque sigo caminando de la misma manera, sigo ayudando a los vecinos un día domingo que se queme una casa, a las 2 de la mañana cuando se inundan, y sigo acompañando y voy a seguir sin la necesidad de tener esta banca, porque vivo por y para los vecinos, porque esos son los valores que me dejaron mis padres y es lo que le enseño a mis hijos. Me quedo pensando, ¿de qué manera vamos a entender que está bien jugar a la política, pero no con los vecinos? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tiene la palabra la concejal Sala. Gracias, señora presidente. Nosotros no acompañamos la moción porque un proyecto de ordenanza tiene que hacerse con seriedad y no en 20 minutos. Eso no es serio.
Y acá la concejal Medina dijo muchas verdades. Obviamente que todos nos equivocamos. Pero hay una gran diferencia. Hoy otra concejal también dijo, no somos iguales. Es verdad que no somos iguales. Es igual. Nosotros podemos ver, reconocer cuando nos equivocamos, porque no somos perfectos. Pero hay otros que la soberbia los supera. Hay otros que no pueden reconocer una equivocación. Hay otros que no saben pedir perdón. Yo creo que la palabra perdón no es mala palabra. Que equivocarnos no está mal. Ahora, salir a decir que uno no es moral porque aprueba ciertas cosas de las cuales estamos convencidos. Estuvimos convencidos antes y estamos convencidos ahora. Y salimos, dimos la cara y les explicamos a los vecinos, a cada uno de los que nos vino a cuestionar, a preguntar, en los medios, qué era lo que estábamos haciendo y por qué lo hicimos. Y lo hicimos porque era necesario. Como es necesario que el 38% de la carga impositiva que tiene el combustible, el gobierno nacional y el gobierno provincial, lo vaya actualizando cada 3 meses, como está dispuesto por decreto. Esa es la diferencia que existe entre nosotros. Que nosotros, cuando defendemos algo, estamos convencidos. Cuando nos equivocamos, lo reconocemos y lo tratamos de modificar. No somos ciegos por defender lo indefendible. Y vuelvo a reiterar esta palabra, perdón, nos equivocamos. Y digo también, nosotros no somos nadie para perdonar. Pero lo bien que le hace, no solamente a este cuerpo, sino a todos los vecinos de Campana, que nos sinceremos y reconozcamos los errores, porque es la manera de crecer. Muchas gracias, señora Presidenta. Una sola cosita, señora Presidenta. Bueno, tiene la palabra el concejal Gómez. Ah, perdón. No me van a... Mire, a ver, más allá de la tasa, habría que decirle o preguntarle a los vecinos del barrio Obrero, barrio General San Martín, ¿cuántos años estuvieron con pozos, con cráteres? No pozos, cráteres. Habría que preguntar qué es una ruta provincial, la ruta que, la ruta 4, escuela número 4, Río Luján. ¿Sabe quién la mantiene, señor presidente? Este municipio. Los reclamos de los vecinos y los reclamos de este Consejo Deliberante por el mantenimiento de esa ruta 4, porque todos los barrios aledaños a la ruta 4 están creciendo, y en buena hora que han crecido, pero el mantenimiento de la provincia de Buenos Aires, no vimos un camión de la provincia de Buenos Aires haciendo un bacheo. Hace un año y pico que no aparece. ¿Sabe quién aparece? ¿Quién pone la trompa? El intendente. El intendente. Y se aguanta todos los palos, aún sabiendo que eso le corresponde a la provincia. ¿Sabe quién va a arreglar? Y veo algunos pedidos, comunicaciones para arreglar la ruta 6. Ustedes verán, la ruta 6 es provincial. Ahí hay uno, creo que de la Unión Vecinal, ruta 6 arriba del puente, entró hoy. ¿Sabe quién lo va a terminar arreglando? Este municipio. ¿Por qué? Porque la gente viene a golpear a este municipio. La provincia es algo que está, como diría Menem, en la estratosfera, no sé dónde está, porque en realidad no le da bolilla a las necesidades. Díganlo, el fracaso de esta gestión provincial, el fracaso de esta gestión provincial es tremendo en materia de obra pública. Muchachos, sáquense el relato de encima y empiecen a hacer cosas. Los municipios
los municipios, en este caso Campana, hacen cosas que les corresponde a la provincia. Díganlo. Nosotros tenemos dos camiones nuevos haciendo bacheo que lo compró esta gestión. Esta gestión. Y por eso le fue bien a Vela. Esto es una realidad. A ver, el 54-55% que sacó hace un año pasado, un año y tres meses, no se lo regaló la gente, Entonces, a ver, hagamos una mea culpa. Algunos que piensan que la gestión provincial es excelente. Bueno, acá en Campana no se nota. Toda la gestión provincial que hay en Campana, hay problemas. Hay problema en IOMA, problema nacional en PAMI, APSA que es una empresa en estado de demolición. Demolición. Así que, señor presidente, nosotros, como dijo la concejal Sala, vamos a dar el tratamiento sobre tabla, pero vamos a votar negativamente. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la concejala Funes. Gracias, señora presidenta. Invito a todos a una reflexión. Los que hemos estudiado el derecho, o usted, señora presidenta, que lo está estudiando, sabemos que no puede haber doble imposición, o sea, doble impuesto sobre el mismo hecho generador. No puede haber doble impuesto. Estamos haciendo las cosas mal. La ignorancia de derecho no es admisible en nuestra legislación. No se puede decir, no sé, que no puede haber doble imposición. Por lo tanto, estamos en un ilícito. Y si se trata de enseñar, como han dicho los que me precedieron, también radicales como es mi esencia, ¿cómo le vamos a enseñar a otros, a los que le enrostramos, que no cumplen con valores de moralidad, si nosotros hacemos lo mismo, si no importan los medios para conseguir los fines? ¿O todos ahora hacemos lo que no se debe y entonces así ganamos votos? No me parece. La verdad, yo realmente invito al señor intendente a derogar esta tasa, esta imposición y crear otra que le traiga algún beneficio. Vamos a estar muy contentos todos con los fines de conseguir el asfalto. Pero el asfalto, yo he vivido, mirá, 30 años de mi vida sin asfalto en el barrio de Alera, Mi papá fue concejal y no eligió esa calle para ser asfaltada. Sufrió el barro, sufrimos el barro. Y yo viajaba a Buenos Aires. Y realmente eso no me lleva a que de cualquier modo se hacen las cosas. No. Realmente no estoy de acuerdo y junto con mi bloque creo que el fin no justifica los medios. Los medios tienen que ser de por sí legítimos. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a votación entonces en primer lugar la necesidad y la urgencia del expediente 19.965 por la afirmativa. 8 votos, 9 votos. Perdón. La necesidad y la urgencia por la afirmativa, 19 votos, perdón. Y ahora el fondo de la cuestión. Por la afirmativa, 9 votos. Por la negativa, 10 votos. Pasa al archivo. Bueno, ahora vamos a tratar el expediente 19.981, que es un proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo suscriba el convenio correspondiente a la adhesión del programa Comprá Más Cerca del Gobierno Provincial. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejala Cash. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, otra preocupación que compartimos con el intendente municipal el día de su discurso en este cuerpo es el aumento de la canasta básica familiar y las dificultades que tiene gran parte de nuestra sociedad para acceder
a los alimentos, a los productos esenciales, y algunos querrán contar, y de hecho ese primero de marzo así sucedió, que el mundo comenzó el día que Alberto Fernández empezó a presidir la Argentina, o el día de marzo 2020 que comenzó la pandemia. Si quieren, entramos en todo el debate de dónde venimos, pero los noto cansados con los debates anteriores, así que quizás podemos hacernos el favor todos de ir al punto, especialmente a los vecinos y vecinas que probablemente les aburren nuestras discusiones. Pero quiero decir, veníamos de una situación de mucha dificultad, venimos de 4 años de pérdida de trabajo en una ciudad como la nuestra, vinculada al desarrollo industrial, ha sufrido enormemente una política de gobierno enfocada en otra política económica que no era precisamente el desarrollo de la industria, eso nos ha afectado enormemente, pero además en todo el país se había profundizado la pobreza, se había profundizado la desocupación y a eso se le sumó un contexto de pandemia muy dificultoso, que también parece que la pandemia nos afecta a los argentinos de modo distinto que le afecta al mundo. Y si la pandemia la analizamos como debemos, vamos a reconocer, si ponemos un poco de honestidad en el debate, que la Argentina la atravesó muchísimo mejor que muchísimos países y probablemente peor que algunos otros países. En ese sentido, como la pandemia vino a profundizar una crisis que a nuestro entender ya existía, el esfuerzo del Estado con los IFES, con los ATP, hoy el Estado Nacional está pagando 320.000 sueldos de trabajadores y trabajadoras que también muchas veces en el prejuicio o en el preconcepto o en la carga ideológica diferente se pretende reducir las políticas de los gobiernos peronistas a la asistencia a los sectores populares, que sí hay una definición que es por donde hay que comenzar, que son los primeros a donde hay que comenzar, y entonces toda la mirada se vuelca entre los beneficiarios, las beneficiarias de la asignación universal por hijo y algunas otras herramientas que también vale decir fueron muy cuestionadas mediáticamente, pero se duplicaron en tiempos del gobierno anterior, pasamos de 250.000 personas percibiendo programas de asistencia al trabajo, como en aquel momento Argentina Trabaja, luego Hacemos Futuro, ahora Potenciar Trabajo, y el gobierno anterior duplicó la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de esa política pública, así que evidentemente tan mal no estaba. Pero además de asistir enormemente a los que menos tienen y a los que primero entendemos hay que ayudar, también hubo un enorme esfuerzo del Estado para asistir al sector privado y prevenir la pérdida de puestos de trabajo. Por supuesto, faltaron cosas, por supuesto hay sectores a los que no se pudo llegar, por supuesto la inflación fue mucho menor que los años anteriores en un contexto de pandemia, pero la caída del poder adquisitivo es una realidad y entonces entendemos que sería muy oportuno que Campana deje de ser tierra de nadie en materia de fijación de precios, que en Campana haya una presencia fuerte del Estado controlando la especulación y que las políticas públicas que la Nación y la provincia ponen a disposición de los municipios como precios cuidados o como la política que acaba de lanzar el gobernador de comprar más cerca, que además del acuerdo de precios tiene como finalidad también incorporar no solamente a las grandes cadenas, sino también a pequeños productores que puedan promover acuerdos con el Estado y garantizar un acceso a 23 productos por ahora, pero pueden ser mucho más productos con una característica distintiva que precios cuidados, porque no son productos con marcas, sino que son productos por definición de su esencia, la harina, la leche, los fideos, el arroz, en términos genéricos, y la posibilidad de que muchos productores locales también puedan ingresar al programa. Este programa, uno puede decir que lo haga Kicillof, ¿no? Porque es un programa del gobierno provincial, pero requiere necesariamente de la participación del territorio, de la participación de todos los municipios, y nos gustaría mucho que nuestro municipio, que Campana, se ponga
también al frente, con toda la estructura que tiene, que existe, que en otros momentos promovió Precios Cuidados y que después terminó siendo una marca de política pública para los argentinos, que incluso también continuó después del gobierno de Cristina, continuó Macri, o sea que también tan mal no estaba, se disponga con toda la dirección de comercio la celebración de convenios con muchos locales comerciales, no solamente grandes, sino también almacenes y con muchos productores que puedan garantizar a nuestras vecinas y vecinos acceder a alimentos básicos y a bienes básicos e imprescindibles de higiene, de limpieza, de alimentos y bebidas, sus productos a un precio justo, a un precio razonable y así intentar entre todos colaborar en que llegar a fin de mes sea un poquito más fácil para los y las campanenses. Tiene la palabra el concejal Gómez. Bueno, por supuesto que este bloque va a acompañar este proyecto del bloque de Frente de Todos. Aparte, lo vamos a acompañar porque evidentemente vemos la dificultad que tienen nuestros vecinos, por sobre todas las cosas, por la gran inflación y en el rubro alimento específicamente. Si vemos la tabla de inflación de los alimentos, fueron los que más subieron. ¿Cómo nos vamos a acompañar a este proyecto? Pero más allá de eso, hoy, hablando con la Secretaría de Producción, están a la espera, creo que dentro de 14, 15 días tienen una reunión con Augusto Costa, que es el ministro, a la espera que manden el convenio. O sea, el municipio de Campana, ¿cómo no va a adherir a esta iniciativa? Así que, por supuesto, vamos a acompañar, porque sabemos de la dificultad de nuestros vecinos y sabemos del proceso inflacionario que está viviendo principalmente en el rubro alimentos, que es lo que más nos toca. Así que, bueno, vamos a acompañar y vamos a votar el tratamiento sobre tabla y vamos a votar positivamente. Bueno, gracias, concejal. Sí. Bueno, voy a poner a votación entonces el expediente 19.981. En primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa. 18 votos. No lo llamé. Bueno, y en segundo lugar, el fondo de la cuestión por la afirmativa, 18 votos, queda aprobado. ¿Podés tocar el timbre, por favor? Gracias. 17 votos, perdón. No. Me falta Contreras. 17 votos fueron la votación anterior, para que consten actas. Después vamos a conversar, porque ya. Bueno, ahora vamos a darle tratamiento al expediente 19.985, que es un proyecto de ordenanza del bloque Juntos por el Cambio, autorizando al Foro de Infancia Robada Campana a colocar un banco rojo en el Boulevard de Lepiane, entre San Martín y Avenida Varela, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejala Medina. En virtud de conmemorarse el próximo lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hecho no menor, ya que representa no un hecho comercial, ni tampoco es solo motivo de regalar flores y recibir obsequios, sino que fue algo trascendental en marco de la historia por lo acontecido en la fábrica Cotton de Estados Unidos, donde 129 mujeres perdieron la vida en un incendio en defensa de sus derechos. Y por ello es que tenemos que seguir trabajando en pos de esos derechos y en defensa de los mismos derechos con acciones fundamentales, de trabajo continuo, de manera conjunta, tanto con infancia robada como con toda la sociedad en sí. Por ello es que solicitamos el tratamiento y la necesidad de la urgencia, debido a que el lunes 8 de marzo es el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Pongo a votación el expediente
en primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa, 19 votos. Y en segundo lugar, el fondo de la cuestión por la afirmativa, 19 votos, queda aprobado. Bueno, y ahora pasamos al punto número 10, bueno, que son despachos de comisión que todavía no hay. Y el punto número 11 es el arreamiento de la bandera nacional a cargo de la concejal Sala.